¿Cómo están? Bienvenidos sean. Gracias por estar aquí, por haberle dado clic a ese botoncito. Hoy es martes 6 de diciembre y por aquí estamos. Aquí estoy esperando que la gordita haga sus cositas. Aquí es temprano, pero miren, no hay sol hoy. Hoy no va a salir el sol. Pero estamos por aquí para darle la bienvenida, para desearles un día lleno de muchas bendiciones y de muchas cositas buenas. Y pues nada, mis amores, en el día de hoy yo voy a estar haciendo unas cositas aquí en la casa y eso. No creo que salga, el día no está como para salir. Quería ir a Target, pero no creo que vaya. ¡Lola! Mis amores, aquí estoy tapando que doña Lola le dio con ponerse a hacer un boquete en la verja. En el piso de la verja que da para la otra casa. Es que sinvergüenza. Y ahora pues yo estoy aquí tapando. Ay, creo que ahí. Tapando lo que está gorda. Ay, Dios mío. Es que uno tiene que. Bueno, mis amores. Después de la interrupción. No se ve. No. Por allí tuve que poner algo para tapar. Es que es traviesita, se ha puesto bien traviesa. Bueno, mis amores, después de esto, que hasta me fatigué, solamente quiero darle la bienvenida a este vlogmas del día de hoy. Se me tiró el agua en los cajones de la nevera. Y me voy a poner a limpiar esto ahora. Y de una vez, pues recojo esto porque yo había comprado unas cosas y las metí así mismo en bolsas y sin ninguna preocupación, pues entonces voy a aprovechar para limpiar. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing. También saqué unas costillas para hacer hoy. Costillitas. No sé si. Yo creo que costillitas a la barbecue. Pero está bien frío y ya aquí está, ya ha pasado un buen rato desde que las saqué y como que todavía le falta para que se descongelen. Se supone que yo no haga esto, pero lo voy a hacer, las voy a descongelar con un poquito de agua, un poquito caliente, no caliente caliente, sino es no como sale de fría, porque jamás en la vida se me van a descongelar. Pero le voy a poner un poquito porque de verdad, ¿ves? Ya está. Ya la agüita está templada, pues, porque si no, no las hago hoy. Se me olvidó sacarlas ayer, anoche, pues entonces no me queda de otra. Voy a hacer esto y ¿qué voy a hacer? No sé, no sé si hacer un arroz. Voy a hacer un arroz con habichuela de estas que tengo ahí. A mí me gusta usarlas, secas para ablandar las frescas, pero no tengo ahora mismo, también están congeladas, entonces voy a utilizar estas habichuelas rositas, voy a hacer un arroz con habichuelas rositas, le voy a echar al arroz, no sé si de esta misma cantidad de costilla o jamón y las costillitas, a la barbecue con unos tostoncitos o una ensalada, yo creo que voy a hacer la ensalada y la voy a hacer ahora. Con esto hago una ensaladita. Este tomate está blandito, blandito. Snowflakes.
esta matita, yo la tenía en, al lado del televisor, y me dieron consejos y miren lo bella que está. Ella está hermosa, de verdad que está preciosa. Y yo la había cortado, este ganchito, yo se lo había cortado porque estaba que llegaba acá abajo. Y me está creciendo eso. Pero miren cómo van estas también. Y hoy es el día que le voy a cortar un poquito, yo creo que como por aquí, las voy a cortar. A ver, y esta, tengo de estas mismas, yo puse ahí. Estas las quiero poner en tierra, a ver qué tal, cómo me funcionan mejor. Sabrán que lo hago con miedo porque me da, verdaderamente a mí me da miedo de que las vaya a dañar, que se me dañen, que se me enfermen o algo así. Pero llegó el momento de cortarla. Ustedes disculpen la sombra, porque como hoy no ha salido el sol, tengo las luces prendidas de la casa. Así que lo que yo escuché, lo que yo leí y lo que hice aquí me funcionó, es que decía que, que hay que cortarlas debajo del crecimiento de una espiguita de la hoja. Pues yo lo que hago es lo mismo. Corto aquí, debajo de la espiguita de la hoja, y esto es lo que vamos a plantar otra vez. Vamos a ver, esta la voy a cortar aquí. Yo estoy haciendo esto y créanme que lo estoy haciendo con miedo, porque esta planta de verdad que a mí me encanta, y ella sabe que ella es hermosa y yo le hablo a ella todos los días. Así que miren, corté estos tres ganchitos que son los que voy a plantar, y pues sí, porque ya yo había cortado. Oye, la voy a mirar porque sinceramente ni me he fijado bien. Déjame dejar esto aquí en lo que veo. Esta que está aquí atrás, yo la había cortado, y créanme que la corté más de lo que yo quería. Le di tremenda pela. Pero miren, ¿ven? Que ya, miren aquí. Ya aquí está sacando el hijito. Y esta también, la nueva, pero esta me está como que tomando para arriba. Pero esta fue la que yo corté y ella está muy bien. Lo que sí es que estoy notando que me está tirando esta hojita para arriba. A lo mejor es que como está pegada a la pared, voy a tener que moverla un poquito. Ay, me tengo que trepar en unas escaleras para hacer esto. Voy a moverla un poquito para sacarla de que esté pegada, para que no me coja para arriba. Pero vamos a ver, yo espero, porque ella está hermosa. Ella es hermosa, hermosa, y no quiero que me le pase nada porque está preciosa. Miren, todo esto es nuevo. Desde que la puse aquí, ella se puso así, bella, bella. Entonces, estas que tengo aquí, como que a ellas no les gusta el sitio, yo estoy pensando cambiarla, o en vez de ponerla en agua, trasplantarla en tierra. Porque me habían dicho que esto también se da en agua, pero como que no le veo que estén muy contentas ahí. Así que vamos a ver qué le hago. Tengo otra, esta. Esta que está aquí, yo desde que estamos prendiendo el heater, que aquí está el conducto, ella se me está poniendo triste. Miren eso ahí como se está secando. Y voy a tener que moverla de ahí porque yo creo que el caliente que sale de ahí no me le está ayudando. Bueno, mis amores, por aquí está. Estamos para despedirnos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por todo el apoyo que me brindan. No saben lo agradecida que estoy. Aquí todavía es tempranito, pero no quiero extenderme en mucho en los videos, y más que son todos los días. Así que yo por el momento voy a dejar este video hasta aquí. Les invito, como siempre, que si les gustó me regalen un like, me dejen un comentario y que compartas con una sola personita, y no sabes el favor tan inmenso que me haces. Así, mis amores, que sin nada más que decir, nos vemos mañana en un vlog más. Bye.